Yo temo por mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo había tenido problemas con el esposo de ella. Bueno, yo no, él había tenido problemas conmigo. Porque incluso me amenazó. Y después que me amenazó, me dieron dos tiros. Mira, que fue uno aquí y el otro en el hombro, que me partió el hueso. Duré 3 meses sin trabajar. O sea, duré 3 meses con el yeso puesto. Y de ahí para acá, él me estaba buscando a mí el domingo pasado. El domingo pasado él me andaba buscando por mi casa, por alrededor de mi casa, preguntando de dónde era que yo vivía. Incluso yo tengo video y tengo testigos de que él estaba por ahí. Tengo un video de un colmado que él fue al lado de mi casa, que entró y era él que andaba. ¿Tú entiendes? Entonces, resulta que al otro día, él andaba en un carro gris, en un Toyota Camry gris. Al otro día, yo, bueno, tengo miedo, agarro y me voy a poner mi mamá asustado porque ya yo tengo atentado de homicidio hace 3 meses. ¿Tú entiendes? Hace 3 meses tengo atentado de homicidio. Entonces, cuando me voy a poner mi madre, allá estoy tranquilo. ¿Qué hizo la policía después de ese atentado? No, después de ese atentado nadie hizo nada. ¿Se quedó todo así? Ahí todo se quedó así. Yo puse una, le había puesto querella por el atentado, por la amenaza que él me hizo, que incluso me tumbó el motor, porque yo era motoconchista en Navarrete. Él me tumbó el motor, me lo sumió el tanque, yo lo jalé a la justicia, ahí no me quisieron aceptar la denuncia a él, definitivamente, nada. Simplemente una cita. Él no asistió a la cita, me dieron una orden de conducencia, tampoco apareció. Pero yo, pues, ahora la posición de los niños, este cambio. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, eso fue el domingo que él pasó, que él me estaba buscando. Entonces, el lunes, como te dije, me voy de Navarrete, porque temo por mi vida, ¿entiendes? Me voy de Navarrete. Cuando estoy donde mi madre, allá, como a las 9 de la noche, yo le digo, mami, déjame entrar al Facebook mío de un pronto. Y desde que entro al Facebook mío, lo primero que veo es una foto del hijo mío, del grandecito, de que está aquí en La Vega. No diga que tengo nadie, que está aquí, que está desaparecido, que lo encontraron en La Vega. Ya que la autoridad detiene a los hijos tuyos, ¿cómo tú piensas proceder? No, por la justicia, por mano de justicia, que me den la custodia de los niños y que se haga justicia con eso, porque en realidad la abuela de ella, de la mamá de los hijos míos, era que lo tenía los hijos, era que lo estaba atendiendo en esos días. Ella le pidió que se lo subiera a Santiago, supuestamente, a Transporte Pinal. Cuando lo llevó a Transporte Pinal, dije que ella se lo dejó ahí en Transporte Pinal, o sea, ella se lo dejó a ella en Transporte Pinal. Cuando se lo dejó en Transporte Pinal, de ahí ella no supo más de los niños, hasta la hora que aparecieron y que desaparecido. ¿Tú entiendes? Un niño aquí y el otro en Bonao. Esas versiones que da la madre, que dice que supuestamente ya la atracaron. No, eso es mucha mentira, porque a ella dice cosas que ella se dice y se contradice. Porque ella dice una cosa ahora y ahorita dice otra. Ella dice que fue en un carro gris, en un Hyundai, ¿fue que ella dijo? Un Hyundai Sonata gris. Pero que la gente dice que es un Toyota Camry gris, como el que me andaba buscando a mí. Los moradores dicen que era un Toyota Camry gris que andaba. O sea, ¿tú crees que ella sea culpable? El niño lo dijo, que fue ella con su marido. No fui yo que lo dije, el niño lo dijo. Que...